Y bueno, tanto Andrea como Eric Rubín subieron un video realmente encantador, amoroso. Conmovedor. Conmovedor. Sí. Pero, ¿sabe lo que me gustó? La forma tan civilizada de ambos. Elegante, muy elegante. Elegante de tomar la decisión de una separación. Pues sí. Obviamente, Andrea, esta mañana en su programa, soltó el llanto. Pues sí. Normal, y es natural. Pues más de 2 décadas, Pati. 22 años de matrimonio. Que una familia que yo veía súper sólida. Es sólida, ¿no? Pero... ay, qué fuerte. Qué forma tan madura de ambos en tomar esta decisión. Y por supuesto que luego de no 22 años de casados, desde los primeros años de casados, uno tiene que hablar con su pareja, llegar a un acuerdo, si quieren continuar juntos o no. Creo que yo los felicito por esa decisión. Son admirables y muy valientes. Qué triste, pero bueno. Y es verdad, porque además, como ella dice, muchas veces en las parejas, lo platicábamos hace rato, cuando uno se vuelca en los hijos y empiezas a dejar a la pareja, llega un momento en el que yo siento que el amor se puede transformar, no porque dejes de amar a esa persona, pero sí la dejas de amar como tu pareja. Serán familia siempre. Digo, pareja ya no, pero familia siempre será. Yo también creo que es un poco cuestión de generación, de muchas cosas. O sea... por ejemplo, mis papás que tienen 50 y tantos años de casados, pues siguen platicando. Yo a veces los oigo platicar y platican horas como una pareja después de 50 y tantos años. Es decir, yo creo que sí se puede. Sí. Sí, siempre y cuando pues haya la voluntad de las dos personas. Claro. Y las ganas de seguir adelante juntos. Claro. ¿No? Porque el amor, en realidad, ¿cuál es el amor? ¿A qué nos referimos con el amor de pareja? A la convivencia. Sí, al porque respeto. Eso es lo que se convierte tarde o temprano. Al ¿no? respeto, a al la respeto. Admiración. A la convivencia, a la compañía. También, 100%. ¿No? Bueno, en el aeropuerto encontramos a Eric Rubin. Como bien lo digo, ¿qué más te puedo decir de eso? No hay nada más que decir. Pero sin duda, pero se aplaude. Madurez, porque no fue de la noche a la mañana, fueron 5 meses que estuvieron pensando toda esta parte, lo mejor, terapia, intentaron algo así, Eric. Mira, ya creo que está muy claro ahí lo que está en el comunicado y qué más te digo. O sea, no hay nada más que decir. Pero son una pareja que definitivamente tanto sus amigos como nosotros, la prensa que los hemos seguido a través de todos los años de trayectoria, les aplaudimos por este valor y que se tiene que decir, Eric, al final del día. No, pues gracias. Oye, Eric, ¿tus hijas cómo están? Muy bien. La verdad, afortunadamente... es algo que también hemos platicado con ellas desde hace ya tiempo y entonces estamos tranquilos. ¿Se lloró o no se lloró a puerta cerrada, Eric? ¿Quisieras compartirlo? Oye, Eric, es que es muy... de verdad es aplaudible lo que están haciendo, Eric. Gracias. Las parejas no se atreven a hacerlo. Sí, pues muchas gracias. Pero, ¿qué les digo, chicos? O sea, es un momento complicado, doloroso. Les pido, porfa, respeto. Porque ya que más que... ¿qué más puedo hablar de este asunto? Pónganse en nuestros zapatos. Estaría bueno también que se pongan en nuestros zapatos. Sé que el trabajo de ustedes es informar y sacar la nota, pero pues pónganse en nuestros zapatos y lo que menos quiero ahorita pues ya es hablar del tema, claro. ¿Me entiendes? Ni profundizar. Entonces, ojalá y podamos tener este respeto. Está muy claro ahí lo que es lo que está en el texto es lo que es. No hay nada detrás, no hay nada oscuro. Afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva y por favor les pido ya que se pongan en nuestros zapatos y ya no quiero hablar más del tema porque es algo doloroso, ¿sale? Gracias. Luego de ser considerada una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano, Andrea Legarreta y Eric Rubín dieron a conocer que desde hace 5 meses decidieron separarse, luego de 22 años de matrimonio y 2 hijas en común. La noticia tomó por sorpresa a la opinión pública, más aún cuando el 13 de enero pasado la pareja así hablaba de cómo mantener sólida su relación. Al final, yo creo que uno tiene que vivir el día a día, ¿no? O sea, nuestra historia ha tenido muchos momentos. Pero al final, pues sí, tenemos nuestras altas y bajas. Y bueno, pues pase lo que pase, también hay historias en donde el amor siempre está presente, ¿no? Claro. Entonces, y siempre estará. Y eso es lo que, pues eso, nos ha mantenido unidos. Por eso hay un amor ahí que es inquebrantable. A
Ahí mismo, la pareja reveló que analizaban la posibilidad de realizar un reality de su familia. Se han llegado ofrecimientos, estaría interesante, la verdad, estamos viendo de qué manera es viable. Y así reaccionaron ante la posibilidad de un divorcio. Pero ahorita decías que te veías como renuente al tema de la serie, del reality show. ¿Será que tienes miedo por el tema del divorcio de Mauricio Ockman y Aislinn Derbez? ¿O cómo se terminaron de la greña? No tengo nada de miedo y el divorcio tampoco es nada de miedo. Y ahora resulta que porque haces una serie te vas a divorciar. No obstante, durante 22 años de matrimonio, la pareja enfrentó un sinfín de rumores de infidelidades, mismas que atajaron siempre de la mano. No tiene ningún fundamento, no hay nada mala onda dentro de lo que él estaba haciendo. Pues me da tristeza al final. Incluso, y como se ha dicho, durante la gira del 90s Pop Tour surgieron rumores de un romance entre Eric Rubin con Melissa López y Apio Quijano, con quienes tuvo un acercamiento sugerente en algunos conciertos. No tiene nada que ver con todo lo que la gente está inventando. Hoy, sin embargo, los rumores y versiones los alcanzaron y la separación sobrevino, aunque ambos han dejado abierta la posibilidad de un regreso y el acuerdo de seguir conviviendo en familia, y ojalá que así sea. Para Ventaneando, Montserrat Rosas. Y sobre este tema, Andrea Legarreta salió muy amablemente de Televisa para atender a los medios de comunicación que estaban afuera esperando una declaración. Así, ¿no? Es. Incluso a los de... ¿Sí? ¿Ya? Que les agradezco, que los quiero, que saben que siempre estoy para ustedes. Gracias. Y bueno, pues no voy a responder como de más. Al final creo que ahí está todo dicho. ¿Comunicación y tiempo crees que faltó, Andrea? No sé, mi amor, es muy difícil cuando volteas a ver una historia de 23 años. A lo mejor son muchos factores que se van juntando. Eso, trámites. Nunca hemos querido eso de decir la pareja perfecta o la familia perfecta. No es algo que nosotros hayamos querido aparentar o fingir o un mote que nosotros nos pusimos. Fuimos a terapia, fuimos a diferentes, o sea, lo hablamos mucho, retomamos por amor, no por ellas, porque ellas son niñas maduras, las niñas están bien, son niñas inteligentes, son niñas amorosas. Y Eric y Melissa son grandes amigos, grandes, se quieren muchísimo. Entonces, cosas que suceden en el escenario, estos momentos de coreografías, de cosas, o sea, por Dios, o sea. Mañana más de esta entrevista que dio Andrea Legarreta el día de hoy. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando.